Buenas a todos, chavales, y bienvenidos a este nuevo vídeo del Attila Total War. Si os acordáis, en el episodio anterior vencimos Asturias, conquistamos Santander, Oviedo también la conquistamos. Y bueno, también hemos conquistado Bayona y Agen. Hemos dejado muy mal a lo que queda de estos. De, jolín, no me salga el... ¿Cuál era el ducado? Os lo miro ahora. A ver, el ducado de Gascuña, que aún tiene dos territorios. Y bueno, tiene ahí una alianza con el ducado de Borgoña y el ducado de Aquitania. Que de hecho el ducado de Borgoña... Bueno, el ducado de Borgoña, todavía desconocido. Pero, a lo tonto, a lo tonto, a lo tonto, pues estamos subiendo, pues, por el tema de Francia. O sea, fijaros, hemos hecho aquí y vamos a hacer así, luego por aquí. Hemos hecho un amiguito en el ducado de Provenza. Estamos comerciando y le he dicho que no le voy a agredir. O sea, bien, por el momento bien. Y voy a intentar seguir subiendo un poco. Vamos a ir también haciendo un proyecto que vaya a ser ir a por el tema de Palma. El tema es que ahora ganamos 1800 y me gustaría seguir con eso, ¿no? O sea, seguir ganando dinero. El tema aquí de Zaragoza está bien, ¿no? ¿Ganamos bien de comida o hay hambruna? Vale. Hay un poco de hambruna. Hay que... Las cosas hay que decirlos. Hay aquí... Y de hecho en Tudela no están sanos. Pero es que no, aquí, bueno, las barracas están bien así. Guardias omeyas. Me da rabia. Esto, bueno, se puede convertir a esto. Que pide... Da exactamente lo mismo. Realmente, hombre, si lo convierto puedo subirlo a niveles... Bueno, mejorar los niveles, ¿no? Bueno, aquí, bueno, estábamos, como os dije, construyendo este de aquí para vencer un poco ya el tema de la... aquí como es la tisis, ¿no? La peste. Así mejora el tema del orden público. Bueno, aquí, bueno, también estamos recuperando las fuerzas. Aquí está el heredero al trono. Reclutar unidades. Voy a reclutar aquí... ahora mismo... Sí, venga, con 3 de caballería nos vale. Y estos vamos a ir subiendo ahora todos juntos. Esto, bueno... Quería convertir la mezquita. Así que voy a intentar, a ver... Primero vamos a hacer lo de la mezquita. Ahí, perfecto. Esto, bueno... 2745 no es plan. Esto es 860 y esto es... 1700... Pues mira, vamos a convertir a este. Vale... Y bueno, hemos reclutado lo que os dije. A ver si ahora con esto puedo reclutar uno más. Mira, sí, uno más. Pues uno más. Reino de los francos. Reino de los danos. Ahí vamos. Westfalia, ahí la otra nación, ducado de Aquitania, a ver qué va a hacer el ducado de Aquitania. Porque es que vamos, está sufriendo de muchos frentes. Ahora el rey se está muriendo de hambre y a ver, el ducado de Gascuña, si intenta atacarme en algún puerto, pues mira, no va a poder. Realmente es que no va a poder. Por mucho que diga, vamos. El deber los llama. ¿Ha muerto mi líder? Atacante, venga este. Muerte por casas naturales, Aberramán.
y Ulai. Sucede a Preman, el rey de los reyes ha muerto y el liderazgo ha sido traspasado. Larga vida al rey de reyes. Heredero nombrado Al-Walid. Lealtad vacilante Abdelaziz. Este hombre. A ver. No, no, esto que es la guardia de caballería Omeya no. Es, a ver. ¿Por qué ahora ha bajado a 2? Que es arrogante. Cargo otorgado a subordinado. A ver, tenemos que darle un cargo a este hombre para que no, para que se sienta feliz. Vamos a ver, ¿qué cargo le damos a este hombre? Abdelaziz. Es Abdelaziz. Vale, este es nuestro heredero, es este, Al-Walid de 0 años. Genial. Maestro de, a ver, visir Al-Mundir. A ver, este es el que está más... Vamos a darle este. Y a Hussein le vamos a dar este. Y si ya alguno así, por lo que sea, se vuelve a sentir esto, le vamos a dar cortesano y valí. Mira, qué coño. Si se lo vamos a dar aquí a todo Dios. A ver, este ya son... Este es este. Este tal... Este, eso, vamos a hacerle cortesano. Este, lo mismo, cortesano. Cortesano. Y este valí. Y este aquí, ala. Ah, que la influencia va. Jolín, con lo bien ahí, en plan. Tiene para mejorar 2. Buah, este... Con este la vamos a liar parda, ¿eh? Ya os lo digo yo. Que con este vamos. Este le vamos a meter esos 4. Y la vamos a liar directamente. Así, por las buenas. De hecho, ¿pero por qué están bajando? Turbulencia. En 10 turnos, dicen. Make yourselves at home. My lord. A ver, y estos... Estos les voy a ordenar que rodeen. Que vayan aquí. Bueno, aquí en Burdeos no hay nada. Vale. Vamos a pasar turno. A ver qué ocurre. Lucada Aquitania está ahí con el rey en alta mar. El otro está buscando un nuevo hogar ahí en plan como, venga, vamos a atacar aquí por alguna parte. Seguro que en algún puerto no tendrá tropas. Como lo... Vale, la República de Venecia. Obstrucción política. Cuando se intenta ascender posiciones solo hay una regla. Caza o se caza. Tus oponentes han negado un cargo político a tu... ¿Qué piensas hacer? Favorez... Olvidarlo. Control menos. Influencia, a ver. Influencia 15 para Hisham. Cargo asignado cortesano. Ahora sí que hay. Ahora sí que no hay fallos de lealtad, ¿eh? Vamos.
En esto en dos turnos, ahí vamos. Eso sí, ¿por qué ahora, no sé, parecen como turbulencia o a suelo extranjero? Ahora es por suelo extranjero, bueno. Aún así, estos son de los más devotos. Bueno, aquí está lloviendo, estáis viendo. En el próximo turno aquí vamos a dar un poco bien, bien por saco. Genial. O sea que le he puesto velocidad más rápida para nada. Bueno, pues vamos a darle. As long as our strength remains, we would be honored to count you as friends and more. A ver, mira, no quiero una alianza contigo, pero por mis motivos tengo. Pero tú no te preocupes, que no voy a ir en contra tuya. Ahora que me fijo, creo que ha conquistado ahí una ciudad de Aquitania. Sí, la acaba de conquistar. La madre que le dio. Ay, cómo le gusta fastidiar, ¿eh? Eso no se lo pienso permitir. No se lo pienso permitir. Impedir el ascenso o no hacer nada. Voy a no hacer nada. A ver, ¿cómo ha cambiado? Ahora soy poder débil. Maldita sea. No sé qué hacer para mejorar el poder. Mejor voy a dejar las cosas estar. Voy a intentar hacer que este tío haga cosas por sí solo. A ver, aquí. A ver. Vale, esto ya sí. Y dos. Vale. No, eso ya es pasarse. We take this settlement for you, my lord. A ver esto. Vale, ahí le hemos matado a un general. Teodoberto. Vale. La batalla de Burdeos sí la voy a hacer. De hecho, bueno, no tiene mucho tampoco que digamos. Bueno, tiene artillería ahí, pero bueno, es que no sé. Creo que no la voy a hacer mejor. Es que no sé. A ver, diplomacia. Ahora para el Ducado de Gascuña, ¿qué hago? Porque sería ya traspasar. A ver, voy a pedir al Ducado de Provenza que me deje pasar. God give you wisdom. So that you may speak well and persuade me of your cause. Be well. Acceso militar y te ofrezco 780. God has blessed you with the wisdom to speak well. A ver. Mira, te voy a hacer un acceso. Y así, por ejemplo, podríamos ir hacia otros sitios. Explorando sus tierras, claro. Acceso con militar. Te voy a dar. Ofrecer pago. Te voy a dar 1200. Vale, eso se me hace. We are a realistic folk and will accept this accord, even as... Vale, pues mira, algo es algo ya. Me ofrecen, ya puedo ir a traspasar sus tierras. De hecho, a ver, el orgullo de Al-Andalus, a ver si puedo... A ver.
finding shelter. A ver esto cómo lo hago también. Porque aquí hay como montañas de por medio. Va, esto después de eso vamos a ir a por ellos. Y de paso, explorando por ahí, vamos a ir buscando la forma de entrar en Italia. A ver, este y este para ya poder hacer leyenda en el próximo. Este sí que podrá llegar a lo que quiero. Tiene 40 años todavía, los elegidos del califa. Eso sí, os digo yo ya que el tema de los francos, ¿no? Los... Vamos. ¿En serio que el ducado aquí tenía hace eso? Bueno, me parece muy triste, pero bueno. A la retirada. Si es que ni defender su propio reino, o sea, increíble. Me parece muy triste, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer, no? ¿Qué más se le puede pedir a los aquitanos? ¡Attack! Let them cower before our might. Vamos a hacer el equilibrado. Ni muy agresivo, ni muy fuerte. Bueno. Vamos pacíficamente. Imperium. Ahora tenemos bastante más fuertes. Imperium, somos intimidatorios. Gran poder. Hombre, producimos mucha comida. Es increíble cuánto producimos. Bueno, lo bueno es que en esta región ya el Islam está en aumento. Y ya controlamos, pues, también la región de Gascoña. Ahora con el tema de Provenza, pues habría que ver cómo lo hacemos nosotros. Porque por aquí están los lombardos. A ver si podemos traspasar de alguna manera hacia aquí. Bajo asedio, ¿no? Pero ¿quién la asedia? Bueno, esto, el caso es, a ver, aquí hay un decrecimiento, voy a dejar a estos, a los elegidos del califa. No, estos no, qué demonios. Estos voy a enviarles corriendo a Bayona. Vale. Ready for battle. A ver, estos es que los quiero enviar a explorar casi. Pero me gustaría ir a buscar nuevas tierras. Destination reached. A ver, casi que mejor así. Vale. A ver, nueva habilidad a este. Vale. Y gobernante provincial. Tenemos estas tierras. Podríamos meter uno en la marca media.
que es la que teníamos más o menos, y así ya tenemos un poco las que eso. Luego ya en la próxima de Imperium metemos uno a Valencia, que tendremos seguramente estas, las Islas Baleares. Y ya finalmente, pues de eso. A ver. Galicia, ¿a quién tenemos de candidato? Suleimán. Erudito. A ver, erudito, ¿qué hace? A capacidad a toda la facción. Le vamos a meter en... en marca media. Ahí estamos. Y en marca media vamos a decir que más 2% para los desarrolladores civiles a toda la facción. Vale. Y para que vean... bueno, no podemos, pero en el próximo turno lo voy a hacer, yo creo. Si en el próximo turno fijo que podemos hacerlo, que es aquí el MacBat. Vale, voy a finalizar turno. Hemos llegado a un punto que somos grandes, pero hemos perdido poder para asegurar la lealtad de los... de los generales, y nos está pasando factura. Hemos perdido poder, por lo tanto hemos perdido también un poco la cohesión de los ejércitos, lo que nos obliga a estar en casi en un estado perpetuo de, bueno, perpetuo de guerra. Así que no sé, como objetivo completado, en el nombre del rey, antes de proclamarse señor de esta tierra, el nombre del rey verdadero debe resonar en cada rincón del reino. Objetivo, el tiempo apremia, hemos conseguido mucho, pero nuestro pueblo... A ver. La marea de la guerra. Los enemigos atacan a las fuerzas del rey verdadero como olas golpeando contra la orilla, pero aquel estima una fiera determinación y no flaquea. Completa el nivel 5 de Imperium. Se añade unos objetivos de bonificación. 10.000 al tesoro. Bueno, de momento ya hemos conseguido unas perrillas que vienen bastante bien. A ver, ahí estamos. Voy a meter aquí, vamos, de investigación por lo menos. Bueno, pero en este caso aquí no. Aquí necesitamos... hombre, necesitaríamos comida para perder eso, ¿no? Aunque bueno, comida da, ya da igual, diferencias religiosas, impuestos. Están cabreados por eso, pero edificios le dan mucha felicidad y demás. Eventos provinciales menos 20, fertilidad 80. Corrupción, tiene buenos alimentos, 5, al final les sobra. Pues vamos a meterle entonces también para investigar. Aquí vamos a investigar de todo. A ver, en todas partes. A ver, eso en Toledo, en Córdoba tenemos este de aquí, vamos a mejorarle a Madrasa. Madraza. Yo hay Madrasa. Ay. El nuevo DVD de Patricio, ¿no? O de Topacio. Bueno, a ver, en Córdoba ya lo hemos hecho. A ver, en Cartagena. En Valencia vamos a hacer otro también. Aquí vamos a darle potencia a la investigación, o sea, vamos a demostrar que somos musulmanes, que venimos de un mundo distinto a los occidentales, que somos civilizados y que, bueno, nos podemos, podemos superarles. A ver, aquí otro también. Aquí vamos, ya verás, vamos a pegar un boom en la investigación importante. Salamanca aquí también. Valladolid. 3.000, vale. Aquí también. Y yo creo que ya ninguno más, porque si no... ah, bueno, espera, aquí todavía no hemos hecho nada. Aunque bueno, aquí... aquí hace falta una mezquita. Una mezquita. Bueno, ya que estamos haciendo obras, por lo menos algo en honor a Alá, ¿no? Que jolín, que pobrecillo. Que vamos, nos centramos en ahí, venga, vamos a hacer eruditos a tope, pero también, jolín, hay que darle un poco de respaldo ahí a nuestro señor, ¿no? A ver,
Vale. Ah, mira, por aquí puedo subir. Bien, bien. Pues vamos a ir por aquí. Ya que, bueno, vamos a mirar ahora cómo irá el tema del asedio. Pero le hemos dejado tan mal que ahora los francos seguro que estarán aprovechando esa situación. On the move, my lord. Waiting for more orders. March. Gathering supplies, my lord. Vamos a ver. ¿Pero por qué están así? Suelo extranjero. A ver si ganan otra y ganan lo de leal. Pasamos turno, a ver qué va a ocurrir ahora. No tienen nada ya. Ahora vamos ya a islamizarles a todos, que es lo que estamos logrando. Puf. Hombre, logramos más terreno. A nuestro modo, vamos. Bueno, aquí están tristes, pero ya han mejorado. Aquí vamos a subir por aquí. Vamos a subir por aquí. Ahora me está dando rabia haber hecho paz con ellos. Ya que estoy, voy a reparar todo esto. ¿Esto lo podemos convertir? Sí. Sala de reuniones. Esto convertir también podemos. No, todavía no. Esta es una ciudad mercantil. Esto es un corte señorial, ¿vale? Bueno, aquí ya le podemos poner normal. Actitud normal. De hecho, bueno, aquí no es, perdón. En Bayona cada vez habrá más musulmanes, o eso yo creo. Sí, de hecho, hombre, estamos teniendo un gran aumento. Que eso está muy bien. Sí, va a haber mayoría suní. De hecho, me sorprende, ¿no? Que aún haya un 27. Debería ser mayor. Pues en el próximo vamos a hacer esas dos mejoras. Vamos a convertir a Narbona en musulmán. Ya verás qué risa va a ser. Ahí se fue la peste. Se está muriendo, pobrecillo. Oye, mi impresión... ¿O han conquistado? Se han conquistado Nantes, ¿no? Porque antes Nantes no era de ellos. Y Rennes. Voy a mirar, ¿están en guerra o me lo estoy inventando? Ah, no están en guerra, no. Yo ya decía, digo... No, aquí algo pasa, ¿no? Pues vamos a ir subiendo a ver qué encontramos. Ah, vale, era el ducado de Provenza. Ready for orders. On the move, my lord. Journey completed. March. My lord. Bueno, pues vamos a conquistar esta provincia de aquí,
para... O sea, sí será... Yo creo que a este paso vamos a declarar la guerra al duque de Provenza, ¿eh? A ver, vamos a mirar en diplomacia. A ver, yo como emiriato al ducado de Aquitania. Ah, no, 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 era el ducado de Provenza. Pues... ya el próximo después de este va a ser la tema de Sicilia. Eso sí, creo que no voy a enviar a estos dos a la vez. El rey yo creo que en el próximo va a volver por donde ha venido. Sí, el rey va a volver por donde ha venido, que si no... necesitamos al rey. Y ahora me acabo de acordar de las mezquitas. Me acuerdo... A ver... El rey va a venir, va a volver por donde ha venido y va a dirigirse, pues, bueno, de momento dirección a ninguna parte. Vamos a hablar del tema de conquistar Palma, que es lo que deberíamos centrarnos ahora mismo. Vale, pues vamos a ir a Palma, ¿vale? Por aquí puedo, por ejemplo. Por aquí, podía desembarcar por aquí. El caso es... ¡ah! ¡Maldición! Se adelantaron los francos. Pues este también vas a volver por donde has venido. Vas a irte... pues mira, un poquito por aquí. Aquí, por ejemplo. A ver, aquí estaba el tema de las dos mezquitas. Vamos a hacer las dos mezquitas, que es lo que había dicho de hacer. Aquí mil... A ver, aquí vamos a hacer... viendo esto... este sería el comparable a la Alcazaba. Sí, venga, vamos a hacerlo. Y este, pues vamos a ver qué le podemos meter. Erudito, perfecto. El segundo erudito. Y astucia. Vamos. Ahora mismo yo creo que de investigación tenemos que ir genial, ¿no? Jolín, en 4 turnos. Antes 5. Y espera. Y estos, bueno, antes eran 8, ¿no? Ahora 6. Y esto antes eran 6 y ahora son 4. Y este era antes 5 y ahora es 3. Está bien. Está bien, está bien. Gran bazar ahí. Gran ciudad mercantil. Ahora intentaremos ir a, por ejemplo, por este. Después de este, claro. A ver si... en... yo creo que el de Palma sí os lo voy a poner como batalla. Es que el otro es que no lo veía. O sea, eran... la típica guarnición, y para ponerme con los arqueros a darles bien por saco, pues como que no lo veía. Por eso no quería hacer la batalla más larga de lo que era. A ver, ¿era en Córdoba o en Sevilla? No me acuerdo. Donde teníamos... ah, mira, aquí está. Madraza, pero... ¿no lo podemos mejorar más? Espera, esto voy a mirar una cosa. A ver, barracas, corte del consejo, bueno, no, gran circuito de carreras, Munjam, gran Munjam. A ver, voy a mirar así, biblioteca, aquí está la biblioteca. Imperium... ah, vale, la gran biblioteca era eso, vale. Hombre, podríamos hacer la gran biblioteca y... no, hombre, nos da puntos de Imperium, que eso este, siempre viene bien, ¿no? Mezquita, agricultura, herrero... y este es genial también, ¿eh? Ese mejora mucho los servicios de sanidad. Los servicios sanitarios que, por ejemplo, en el caso de... el caso de Toledo y demás, bien estupendamente. O sea, ha sido... ha sido, vamos, de lo mejor.
A ver, hay 3600. Hay 3600 punticos. Vamos, que vamos, ahora vamos a hacer, vamos, de todo. En tecnología, vamos. Mira, ahora pasa de 6 a 5, o sea, para que veáis. A este paso, vamos, vamos a ser los líderes tecnológicos por excelencia. Simplemente por ser musulmanes, o sea. Esto, bueno. No, no, esto es mejor. Se va a venir por aquí. Usted, señor. Ahí. Y el otro hombre que... Ah, se viene también. Se va a venir por el caminito este. Vale. Los leones de Sajadao. Aquí hay que desmar. A ver, es gobernador, vale. Y este de fervor. Vale, esto ya le he dicho que diezmar. Ahí no puedo hacer nada más. El ducado de Provenza le tengo que dar un poco de... Yo creo que en el futuro de por saco. O sea, ahora mismo me ha liado, pero... Hombre, ganamos dinero, es lo importante. O sea, el ducado de... Ahora con el ducado de Provenza me llevo bastante dinero. Con quien sea que entra en guerra va a ser con los francos, eso seguro. Los leones, decimatario. Va a llevar una medida disciplinaria, lo que ha reducido la posibilidad de motín. Vale. Es que no sé. No sé por qué tanta obsesión. A ver si llega ahí. No, no llega, pero casi. De hecho, se seguirá curando. De hecho, en el... Yo creo que debería dejarles cuidando un tiempo. Debería ponerme por Urgelo ahí y a cuidar. Este, a ver si se mueve. Nuestros planes de entrar más todavía en Francia con esa alianza con Aquitania acabado. Aún así, bueno, nos vemos beneficiados de esa alianza con... Bueno, no alianza, pero sí ese tratado comercial con Aquitania. Digo Aquitania, Provenza. Vale. ¿Qué podemos hacer aquí? Hombre, tenemos varias opciones, ¿no? Creo... Eran cuatro turnos. Bueno, hemos traspasado, pero bueno. Que da igual. Vamos a hacer que nuestro califa descanse en Barcelona. Vamos a hacer aquí este edificio. Barcelona está ahí mejorado a tope. Va a ser una zona de eruditos también. Bueno, que digo, todas las zonas que pueda va a haber ahí erudito a tope. Por ejemplo, aquí. Aquí, por ejemplo, también. Vamos, contra más, mejor. Y si podemos mejorarlo, mejor que mejor. Y en Cáceres, y encima para colmo, en Salamanca también debería haber una. No, en Salamanca debería haber, bueno, una universidad, pero no podemos. Aquí en este caso, ¿qué podríamos meter en Salamanca? Mina de superficie, bueno, en este caso ya tenemos la mina de plomo.
Pues, a ver, la mina de plomo que ofrece 200 de la riqueza proveniente de la industria. El plomo. Y esto es las barracas, campos. Este es mercantil, hay que pensar que es mercantil. Molino de agua. Vale, este de aquí. Vale. Con esto yo creo que ya es más que suficiente. En el próximo turno ya disfrutaremos de la gran biblioteca. Mejora el Imperium en más 30. Que por cierto, ¿qué tal llevamos el tema del Imperium ahora mismo? Vamos a finalizar turno. Este tropa sin asignar. Vale, es general. Venga, este. Armas de la tabla protegida. Los leones, bueno, van a aguantar un poco más. A ver esto, ¿cómo lo puedo hacer? Es que estoy por... A ver... Desarrollo, sala de eruditos, donde se traducen los libros y se conserva y donde se avanza la ciencia y el arte. Vale. Riqueza más 30. Corte del consejo. Poder de la corte. Todos deben respetar la ley y la opinión de los defensores del emir. Gran califato, que los fieles vivan en paz y prosperidad. Hombre, podría hacerlo. 54 turnos. Hombre, se reducirá luego más adelante, claro. Pero de momento no le veo... Es decir, de fuerzas, vale que las nuestras sean un poco así... Por así decirlo, podríamos decir, entre comillas, mierdecillas, ¿no? Pero mira, por lo menos nos aguantan, o sea, tenemos buenas unidades. A ver, ahora tiene que mejorar. Ahora, y ahora más cuando estén en reposo a tope. O sea... Vale. Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Aquí las ciudades están muy pacificadas, ¿vale? Están bien, yo lo veo... O sea... Que están felices, vamos, que están muy bien. Lo que voy a hacer va a ser... Bueno, en este caso los puños de Córdoba. Hombre, vamos a ver, Oviedo todavía no se ha islamizado bien. Bueno, Santander, perdón. Aquí hay... Habría que hacer los cambios debidos. De hecho, aún les he dejado... Les he dejado con sus antiguas cosas. Salvo algunas cosas, como por ejemplo, mira el caso aquí en Braga, que hay una mezquita. Pero poco más. Aquí, bueno, lo único bueno es que ya los asturianos han dicho, ala, ya somos del Islam. Somos islámicos. Lo que vamos a hacer con estas tropas va a ser llevarlas a Tarragona, Valencia, y nos vamos a enmarcar, como dijimos, a nuestra campaña por Italia. Francia, bueno, Francia, mira, tenemos la zona de Burdeos y demás, y aquí, bueno, están, parece que están felices ahí los dos tíos aquí juntitos, diciendo, venga, que podemos conquistar Burdeos, podemos. Que hombre, no son muy buenos que digamos, pero hombre, yo creo que les pueden, así de claro. A ver, espera, esto voy a mirar, lo del tema de sala. Sala de reuniones, no, esto fuera. Esto vamos a convertirlo en esto. Sí, vamos a convertirlo. Esto también vamos a convertirlo en alimentos o de telas. Este es de vino. Este no, vamos a destruirlo también.
Este vamos a tener que construir edificios para que no haya miseria. De hecho, Pamplona aún sigue teniendo un concepto occidental. Esto hay que orientalizarlo. Hay que orientalizar a la gente. Que si no, luego surge lo que surge. Que dicen, hostia, pero es que nosotros no éramos europeos. Y dicen, ¿y la europea? No, no, no. Aquí europeos no sois. Tranquilos. Tranquilos. Os han hipnotizado todo este tiempo. Realmente sois de África. Sois como nosotros, sois orientales, toda la vida. Lo que pasa, que aquí vienen ahí los franceses y los alemanes y os dicen, no, no, que sois, vosotros no os preocupéis, que sois europeos. Y luego os comen el coco, no es bueno. Finalizamos el turno, bueno, esto ya va a ir mejorando, ¿vale? Cambios por turno va a ir ahí subiendo. Ya si mejorara la cosa, que espero que mejore. Realmente ahora, bueno, contamos con esas dos facciones. Pero esas dos facciones no van a hacer nada. El tema de las batallas, lo siento mucho, en estos dos últimos capítulos he intentado hacer batallas, pero es que os digo ya que es que no... O las veo muy largas o que nos van a cortar un poco el rollo. Así que lo que voy a intentar es ahora, con la campaña italiana que vamos a hacer, pues darle un poco de viveza, ¿no?, al asunto. O sea, más como... Venga, vamos ahí, vamos a conquistar Italia. Bueno, demolición aquí. Hemos demolido estas cosillas. Sala de reuniones y el comerciante de vino. Aquí habíamos quedado en... ¿En qué habíamos quedado? Ah, sí, de que tenemos que hacer aquí la fuente. Este... no sé si convertirlo. No, esto destruyámoslo. Esto lo convertimos. Vamos aquí a orientalizar también a los franceses. Que no se diga que no somos buena gente ahí. Les estamos dando cultura. Les estamos dando buen saber. De 56 turnos creo que era a 45 ahora, o sea, fijaos. Ya verás, en tema de investigación va a estar on fire. Va a haber investigación para rato y se va a investigar todo muy rápido. A ver, va a tener que investigar hacia acá. Esto hacia arriba, por acá también y esto de aquí. Vale, se va a investigar bien, se va a investigar bien. Y yo creo que lo vamos a dejar por aquí, si no el vídeo se va a hacer muy largo. La verdad es que el tema ya... un poco ya nos hemos ubicado qué vamos a hacer, ¿no? Va a ser la campaña italiana, que será con palma de inicio. O sea, va a ser unificar a los íberos completamente. O sea, estamos hablando aquí de unificar... toda esta zona de... bueno, esto nos incluye Urgel, no sé por qué, pero bueno, unificar a todos los hispanos, ¿vale? Ya la parte tenemos nuestra parte francesa, o sea, los musulmanes contamos con esto. A Septimania vamos a aprovechar que los francos, seguramente si pasan va a ser solo por el ducado de Provenza, se llevan bien, no sé por qué. Yo si fuera los francos intentaría conquistar para unificar lo que es Francia en sí. Pero bueno, a ver qué ocurrirá. Lo que intentaremos es ir a Palma, islamizar porque los francos no van a... Perdón, hay que se aleje. Los francos seguramente no van a tener ahí unos medios pacifistas que digamos. De hecho, vamos a aprovechar... Voy a coger aquí el espía. Vamos a llevarle casi que a Narbona. Quiero espiar. Y la verdad, bueno, aquí voy a dejar un poco para ver... Aquí, bueno, lo intenté alejar al máximo, pero no vemos mucho, que digamos. Bueno, aquí esta parte no la podemos ver. Aquí esto ya, bueno, esto ya es Siracusa. Y bueno, aquí es que directamente no podemos bajar por aquí.
No podemos ir hacia Marruecos, qué rabia me da. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Vamos a ir a Palma, conquistarla, y ya después Cerdeña, Córcega. Bueno, Córcega más adelante seguramente. Lo del tema de Sicilia, vamos a hacer una guerra con ellos. Que según... Bueno, es decir, nos llevamos mal con todo, menos con los francos, que justamente deberíamos llevarnos horriblemente mal. Pero bueno, vamos a intentar a llamar a los francos con el tema de atacar a lo mejor a los estados papales. Con esto, bueno, tenemos un acceso militar, ya que... Vale, en plan alianza... En plan para hacer a lo mejor una alianza y un fire. Para ir a por el tema del papa. Vamos a convertir Roma en islámica. Vamos a hacerlo. Bueno, pues lo dejo por aquí, chavales. Espero que os esté gustando esta serie. Y nada, nos vemos ya mañana en el próximo capítulo. Así que cuidado, chavales. Y hasta la próxima. Adiós.